Fondos de pensión. Lamentablemente hay incidente en la calle. Lucho Galde, ¿estás ahí? Lucho, estamos en vivo. Sí, sí, sí. Ustedes alcanzaron a ver la situación de cómo tomaron detenido a un joven. Lo toma detenido Carabineros a este joven en ese momento, mientras se estaba realizando una convocatoria acá en Plaza Baquedano. Se realizó esta convocatoria. Este joven iba escapando después y acá Carabineros lleva detenidas a aproximadamente 3 a 4 personas. Ustedes la alcanzaron a ver, muchachos, cómo fueron detenidas estas personas, cómo fueron detenidas por Carabineros estas 3 personas acá en este lugar. Y lo que había comenzado con un grupo de personas que se había congregado en Plaza Baquedano finaliza y se comienza a dar esta situación ahora, que es lo que ustedes alcanzaron a captar de cómo fue detenida esta persona luego de que Carabineros dispersara esta manifestación que se estaba realizando acá en Plaza Baquedano. Cuéntanos. Compadre, el Paco le tiró la moto encima a la niña y al compadre. Eso estamos comentando, el tema de la detención. Eso fue. Y ¿tú alcanzaste a ver la detención? Vi todo, compadre. En forma violenta actuaron, sin hacer nada, sin ninguna preocupación. ¿Cuánto se llama? No le dijeron nada, el Paco llegó y le tiró la moto encima. Derechamente. Ok. Derechamente, compadre. Muchas gracias. Te agradecemos a una persona que estaba justo al lado de nosotros cuando logramos captar la detención de esta persona. Ustedes alcanzaron a ver, fueron cerca de 5 funcionarios que detuvieron a una sola persona. Las imágenes, no sé si es que ustedes ya estaban al aire o ya las estaban grabando y se alcanzan a ver cómo fue la detención de esta persona, muchachos. ¿Está pasando? Sí. Una pregunta, Lucho, una pregunta. Aquí lo que pasa es que no alcanzamos a distinguir. Era una manifestación de pocas personas, es decir, y lo que estamos viendo ahí son imágenes anteriores, era una manifestación bastante tranquila por lo que se ve, ¿no? Mira, en general fue bastante tranquila, en ningún momento hubo ningún tipo de desorden, nada así. Lo que nosotros teníamos entendido era que la orden es que no hay autorización a ningún tipo de aglomeración. Sin embargo, de lo que nosotros alcanzamos a ver, no vimos ningún tipo de inconveniente, incidente, ninguna situación de esas características. Lucho, vamos con Valparaíso. Ahí está Rafa Cava. Rafa, infórmanos. Sí, mira, en este momento el guanaco está apuntando un poco acá, si me estoy moviendo porque la cámara es un bien preciado en esta época, pero acabamos de ver, no sé si ustedes alcanzaron a ver la imagen también, había una persona que son los sindicatos portuarios, está el de empleado de Bahía y está el sindicato de estibadores número 1, están juntándose acá para una marcha y teniente nos ha informado que esta marcha no está autorizada y que es por eso que lo han disuelto inmediatamente. Hace escasos 10 minutos se llegaron detenidos a 2 jóvenes, una de las cuales fue obligada a descender de una micro a la que se había subido porque se la, al parecer, por los datos que recabamos en el lugar, porque habría insultado a Granero o gritó algo desde arriba de la micro. Y ahora los portuarios que ustedes están viendo aquí con este cartel recién fueron, ahí está el agua todavía que disparó el guanaco y de hecho están en esta suerte de standoff con las manos arriba, con Carabineros rodeando todo el lugar, haciendo controles preventivos de identidad o controles investigativos, todo esto ha parado bajo la prohibición de realizar marchas y la necesidad de que mantengan más de un metro de distancia. También se nos dijo que había más de 50 personas, eso en esta vereda no ha ocurrido, acá no había en ningún momento 50 personas reunidas, porque de hecho hay una nutrida presencia policial en diferentes sectores de Valparaíso, además de lugares como la Plaza Sotomayor, donde se suma el contingente de la Armada de Chile, y es por eso que no ha habido hasta ahora ninguna posibilidad de que estos grupos confluyan en un solo punto para organizar una marcha. Sabemos que la CUT, hemos visto bandera de la CUT, que hay gente de la CUT viniendo para acá, estos carteles que son de los portuarios, estoy transmitiendo, de los portuarios, el sindicato número 1 de estibadores y el sindicato de empleados de Bahía. Mira, ¿a tu mujer fue la que bajaron de la micro o la que revisaron allá? A mi mujer la que revisaron ahí por una estupidez. ¿Por qué la dieron? Estamos vendiendo tintura, nosotros trabajamos en eso. ¿Tintura de tatuaje? ¿Tintura de pelo? Ya. ¿Y por qué la detuvieron? No tengo idea, le hicieron control de identidad y se la acaban de llevar para allá, no tengo idea por qué. ¿Ese fue el grupo que estaba al lado de la palmera? Sí, nosotros acabamos de llegar porque venía alguien a comprarnos acá, había visto.
¿Cuál es tu nombre? Víctor Romero. Gracias, Víctor. Esa persona, nosotros le preguntamos, Julio César Monse, al oficial a cargo, un subteniente, que dijo que ella estaba participando en una manifestación. De hecho, el señor Víctor, que acaba de venir, él estaba sentado al lado de ella y a ella le desarmaron la mochila, se la revisaron. Pero todo esto está teñido de una cierta tensión que se da por los intentos de los manifestantes de congregarse. Entonces Carabineros actúa intermitentemente como para disolverlos, para no permitir que se junten. Nosotros conversamos con los dirigentes y no nos han dicho hacia dónde son las marchas, porque mantienen esos datos en reserva precisamente por el despliegue policial que tú estás viendo en pantalla. Así es. Bueno, estamos en Plaza Italia, estamos en Valparaíso. Bueno, hoy es primero de mayo, jornadas históricas también de protesta, de conmemoración, pero también de protesta. Hoy día en un escenario distinto, ¿no? Con pandemia. Y la verdad es que lo que estamos viendo en Valparaíso, que nos muestra Rafa Cavada, se veía bastante violento en las imágenes que tenemos nosotros internamente, ¿no es cierto? Y también Lucho Ugalde está haciendo su móvil desde Plaza Italia. Rafa, nosotros tenemos imágenes, estamos viendo internamente, hemos visto la imagen de lo que te tocó pasar hace minutos atrás, donde la situación en algún momento se tornó bien violenta, ¿no? Es lo que comentaba. No había escuchado, Julio, si era para mí o para Rafa. Sí, no. Bastante complicada por momentos. La plaza Baquedano ahora ya está completamente desocupada. Ya de lo que alcanzamos, nosotros estamos a la altura frente al edificio de la Telefónica, más o menos. Habilitaron ya el tránsito por Avenida Providencia en dirección de Oriente a Poniente. De Poniente a Oriente sí está todavía interrumpido, aunque alcanzo a ver algunos vehículos que al parecer se están acercando. Sí, mucho contingente de fuerzas especiales, muchachos. Es poca gente, no es mucha. O sea, para la habitualidad que hemos visto en Plaza Italia o para lo que pasó hace algunos días para el 27 de abril, es poca gente. Pero claro, según la información que tenemos nosotros, la orden que se dio es que no hay ningún tipo de autorización para aglomeraciones. Entonces, por lo mismo, independiente del número de personas que sean, Carabineros va a actuar por esta situación. Entonces, los quiero invitar a que veamos las siguientes imágenes, muchachos, que las vean ustedes de la detención que alcanzamos a captar recién. Claramente nos llama la atención el nivel de violencia que se produce en esta detención. Por favor, vean las imágenes. Sí, nos estábamos moviendo por distintas situaciones. Vamos por todos lados moviéndonos para ver cuál es la situación, qué es lo que está pasando un poco. Entonces nos vamos ahora por calle Seminario, pero no, vamos. Corramos un poco más para allá, vamos más para allá. Para mostrar un poco cuál era la situación, cuál es el panorama. Nos movimos ahora. Estamos en calle Seminario. En este momento recién estábamos por Providencia, recién estábamos en Seminario, que les contaba que se había habilitado de a poco el tránsito vehicular. Pero en este sector ya se mantiene completamente cortado, está Carabineros en este lugar y la gente dispersándose por distintos sectores. Así es, estamos en la comuna de Providencia, también estamos con imágenes de Valparaíso a la derecha de su pantalla. Estamos, Julio César, acá frente a la Intendencia y hace escasos 5 o 6 minutos empezaron a lanzar granadas lacrimógenas. Esto viene de antes, se había reunido acá diversas agrupaciones para hacer una manifestación, no los grabé. Dale, se nos pide que no los grabemos. Hubo una manifestación que fue disuelta por Carabineros y después, cuando todavía había gente acá, se lanzaron granadas lacrimógenas y es por eso que Carabineros, que estaba parado exactamente aquí donde estamos nosotros ahora, ya se replegó y llegó un carro. Y bueno, libertad de opinión. Y fue, es así que se han separado los manifestantes de un lado y los Carabineros del otro. Estamos cubriendo la noticia, compadre. Gracias, hermano. Entonces, lo que les decía es que sí, pero preferí que me viera porque estaban un poco enojados. Lo que ha ocurrido entonces es que estas personas que ustedes ven estaban
hace unos 5 minutos ubicados aquí y los carabineros estaban muy cerca y se lanzaron una granada lacrimógena para dispersarlos. Antes ya habían, habían reprimido, habían disuelto otra manifestación de un centenar de personas, nos dicen algunos de los dirigentes, que ahora se van a replegar hacia otra ubicación para comenzar una nueva marcha. Hay varias marchas convocadas hoy aquí en la Quinta Región, una en la Plaza Sotomayor frente a la Comandancia en Jefe de la Armada, que suelen ser bastante pacíficas, y otras más cerca de la Avenida Uruguay, que esas tienen otras connotaciones, pero que se suelen poner un poco más violentas pasadas las 5 o 6 de la tarde, según nos han informado las propias fuentes locales. Julio César Monsi. Muchas gracias, Rafa. Esto es lo que está pasando en la Quinta Región en Valparaíso. Esta Rafa acababa precisamente desde la mañana, desde muy temprano, para ver cómo estaba la situación en el litoral. Está explicado también, por supuesto, en Valparaíso. Lamentablemente, situaciones bastante violentas se han vivido en las calles, donde no vemos que tampoco hayan protestas masivas, ni mucho menos. Se ve, Lucho, se ve, por lo menos en Plaza Baquedano, poca gente, digamos, ¿no? Así es, vamos a despedir en este minuto, sí, a Jimena Rincón, sí, en general, que estaba conversando con nosotros. También saludamos a María José Hoffman, que se integra a nuestro panel político, que se va a integrar en un ratito más. Pero continuamos entonces junto a Lucho Galde, allí en Plaza Italia, en el sector de Plaza Italia Providencia. ¿Cuál es la situación, Lucho? Sí, ya han restablecido tránsito por donde estamos nosotros, Avenida Seminario, también por Providencia, en ambos sentidos está tránsito restablecido, pero todavía hay un gran contingente de carabineros en ambas pistas. Todavía hay carabineros por acá, por calle Seminario, quedan todavía algunos por también por Plaza Italia, y también quedan algunos grupos, pero muy minúsculos, no más de 10, 15 personas, es muy poca la gente ya que queda, pero de vez en cuando salen un grupo, después aparece carabineros nuevamente, entonces se mantiene esa dinámica. Estamos viendo entonces, contándole a quienes han integrado nuestra sintonía, lo que nos contaba Lucho Galde, se reunió un grupo pequeño de personas a manifestarse a propósito del 1 de mayo, de la conmemoración del Día del Trabajador, y ante la prohibición, porque no había autorización, como en otros años, por cierto, debido a la pandemia, ante esta situación no había autorización para realizar ningún tipo de convocatoria. Y es por esto entonces que llega Carabineros, y teníamos en las imágenes una detención que se provocó justamente ahí a un joven que se encontraba en el sector de Plaza Italia, Lucho. En este minuto yo no sé si hay aún manifestantes en el lugar o ya uno ve, bueno, las calles en general bastante vacías. Un día feriado, un día además con cuarentena en muchas comunas. Y estamos viendo ahí una imagen que no es en directo, ¿no? Es la imagen que veíamos recién hace un rato atrás, cuando se produce este accidente, en el minuto en que es detenido un joven y que se encuentra con una motocicleta, en el minuto que él está bajando la vereda. Y ahí también vemos a otra mujer que era parte de este grupo de personas que se estaba manifestando. Pero lo importante... Claro, fueron tres personas, Monse, las que resultan detenidas en ese momento. Lucho, pero lo importante es qué estaban haciendo estas personas, porque claro, nosotros vemos la persecución, digamos, no estaban con un lienzo, estaban interrumpiendo el tránsito, porque no nos falta una parte, digamos, de la historia, porque así como se ve bastante violento. Julio, ¿no? Mira, lo que nosotros alcanzamos a ver de lo que estaba pasando en Plaza Baquedano, frente al Teatro La Católica, fue gente congregada, tiraron algunos papeles, vimos uno que otro con un lienzo, pero nada más. Después de eso, comienza ya la disgregación de la gente, empieza Carabineros ya a disuadir a los manifestantes, y ahí es cuando también comienza la utilización del carro lanzaguas, llega Fuerzas Especiales también al lugar, y ahí es cuando alcanzamos a ver a estas personas que vienen corriendo por Avenida Providencia, por la vereda sur, y es ahí cuando los toman detenidos y a esta persona la comienzan a golpear, y para detenerlo comienzan a golpearlo y lo suben al auto, y finalmente lo suben al auto, y después a las personas que lo acompañan también lo hacen. Claramente nos llamó la atención el nivel de violencia con el cual resulta detenida esta persona. Y después de eso ya comienza esta situación que es la que vemos ahora, de que hay un grupo de personas en un lado, otro, pero muy menor, no serían más de 20, 15 personas. Claro, lo que pasa es que aquí es muy importante la proporcionalidad de la fuerza, ¿no? La verdad es que, claro,
Nadie quiere que haya desmanes ni que las situaciones se pongan feas, pero también la proporcionalidad de la fuerza. Que hay un señor de rojo que viene diciendo con sus manos vacías, ¿no? Viene diciendo seguramente que no lo golpeen y le pegan un caballazo de... un codazo y un caballazo, no sé si ve fuera de pantalla un señor de rojo ahí. ¿Qué es lo que uno ve, no? ¿Qué es lo que uno ve? Es precisamente el primero que llega a tratar de auxiliar a este joven. Claro, pero viene con sus manos vacías, tampoco viene con... Entonces claro, y es recepcionado ahí con... Ahí está, mira, ahí va a llegar el señor, se va a meter en cuadro un señor de rojo que viene ahí, no viene con nada en la mano. Y le pegan un codazo y un caballazo que es no logro entender la situación. Porque claro, si alguien está deteniendo a alguien, el joven quizás se tuvo que haber detenido y que haber dejado que lo llevaran detenido, no sabemos por qué. Pero después ya viene todo esto, que son los palos, que son los golpes, que tampoco una cosa masiva, digamos. Esa es la parte que tratamos de explicar. No tenemos la verdad absoluta porque no tenemos la consecución de imágenes, pero ahí yo veo a un señor de rojo que viene con... no sé, viene con sus manos vacías, no lo veo con una piedra, con un arma, con un palo, no lo veo con nada. Y le pegan un caballazo ahí que no corresponde. Si aquí de lo que se trata es... Julio, de hecho, nosotros cuando nos bajamos de la... Julio, cuando nosotros nos bajamos de la camioneta, de inmediato empezamos a ver y mientras estamos probando audio, todas las conexiones previas, es que nos damos cuenta que viene este joven corriendo, que se le escapa a uno de los funcionarios de Carabineros, pero se escapa dentro de un tumulto de gente. O sea, si iban a detener a alguien, ¿por qué no los detuvieron a todos? Es la cuestión que a nosotros nos llamó la atención. Y después de eso, cuando él ya escapa, es cuando lo comienzan a perseguir 4 o 5 funcionarios y vemos finalmente uno que con el bastón retráctil lo golpea y después ya llegan 2 a 3 más, incluso llega el vehículo, otros funcionarios en moto. Se acercan después estas otras 2 personas, el señor de rojo que hablas tú y una mujer que nos da la idea que a lo mejor estaba con él o era familiar, nos da la idea a primera impresión, como dices tú, de lo que tenemos nosotros, de lo que pasó en ese momento. Y después de eso es cuando este joven lo terminan llevando detenido, pero claro, nos llama la atención de inmediato lo que dices tú, el tema de la proporcionalidad y también la violencia empleada. Sí, lo que pasa es que uno está en la televisión, tiene que ser cauto y tiene que siempre hacer un llamado a la paz y a la tranquilidad, ¿no? Y ser cauto porque no tenemos la historia completa, nosotros no sabemos qué pasó antes de la persecución, no sabemos nada, después podemos encontrarnos quizás con qué cosa, pero de lo que vemos y sin hacer un prejuicio, ¿no es cierto?, de lo ocurrido en la esquina, digamos, lo que uno tiende a ver en estas imágenes es que no hay un uso proporcional de la fuerza, porque si hay 3 motos, 3 funcionarios y una persona, hay que tratar de detener a esa persona, no de castigarla, de pegarle. Para eso está la justicia después, para que sentencie, ¿no es cierto?, lo que corresponda. Pero me ha llamado la atención lo del señor de rojo, ¿no? Porque el señor de rojo yo no lo veo violento, no lo veo en una actitud, quizás la actitud que cualquier persona puede decir, oye, por favor no le peguen. Y le pegan ahí un codazo, un caballazo. ¿Julio, Monse? No... Sí. No sé si en la imagen se alcanza a captar. Yo lo vi cuando estábamos ahí, que estábamos con Tepe, nuestro camarógrafo. Y baja el carabinero con el bastón retráctil, golpea, queda esta persona en el suelo. Y después está la utilización del gas pimienta. No sé si ustedes lo alcanzan a ver. Y nosotros justo alcanzamos a ver ahí que hay una roceada de gas pimienta que realiza uno de los funcionarios de Carabineros. No sé si se alcanza a ver en la imagen. No la vemos, eso es lo que dices tú, Ruth. No. Bueno, ahí está. Estamos viendo, claro, la situación. Claro, porque justo bueno, en el momento alcanzo a ver que ante la gente que llegó, porque llegamos nosotros, llegó otro fotógrafo más de lo que recuerdo en el momento, que a lo mejor no se alcanza a ver en el cuadro, y debe haber sido 1 o 2 personas más las que llegan. Es ahí cuando vemos que Carabineros finalmente también, dentro de la disuasión que hace, utiliza el gas pimienta, que también nos llama la atención si éramos 4 personas, de los cuales los 4 éramos medio de comunicación. Bueno, ojalá la situación se calme, estamos, todos queremos que no.